Señor, abre mis labios. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Dador de luz del Señor, aleluya de su serenidad, hasta la día de la noche, el día se despliega. Mensajero de luz, que de luz entría, no es del alma el lucero, eres tu luz de veras. Más brillante que el sol, toda luz y pureza, enciende nuestro pecho, alumbre el alma nuestra. Ven, autor de la vida, eres de la luz paterna, sin cuya gracia el cuerpo se sobresalta y quiebra. Para Cristo Rey piadoso, y al Padre gloria eterna, y por todos los siglos, al Espíritu sea. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, Altísimo, y proclamar con alegría tu misericordia. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de la noche tu fidelidad. Y las cuerdas y la
germine como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos, porque tus enemigos, Señor, perecerán. De pecho, Señor, ha sacado una alabanza. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho. Sacado una lanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, abre tus manos,
la luna y las estrellas que has creado. Que ese hombre para que se acuerdes de él, ese humano para darle poder. Lo hiciste muy inferior a los antes, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo. Las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor, dueño nuestro, que al mirarme nosotros, conforme a la promesa del Señor, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los que tiene su morada la santidad. Por eso, carísimos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad con toda diligencia que Él os encuentre en paz, sin mancha, irreprensibles. Considerad esta paciente espera de nuestro Señor como una oportunidad para alcanzar la salud. Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmodie para ti. Los que nos odian, arrean
Adoremos a Dios que por su Hijo ha dado vida y esperanza al mundo y supliquémosle diciendo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor, Padre de todos, Tú que nos has hecho llegar al comienzo de este día a que toda nuestra vida unida a la de Cristo sea alabanza de Tu gloria. Escúchanos, Señor. Que vivamos siempre arraigados en la fe, esperanza y caridad, y que Tú mismo has infundido en nuestras almas. Escúchanos, Señor. Haz que nuestros ojos estén siempre levantados hacia Ti, para que respondamos con presteza a Tus llamadas. Escúchanos, Señor. Defiéndenos de los engaños y seducciones del mal, y presérvanos de todo pecado. Escúchanos, Señor. Contentos por sabernos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que nos alcancen tu perdón, Señor, las súplicas de Santa Águeda, ella que tanto te agradó por el resplandor de su virginidad y por la fortaleza de su martirio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a la casita de nuestra Madre. Acerquémonos hoy con la alegría de nuestro corazón para mirarla, para dejarnos mirar por ella. Pidamos que construya en nuestros corazones una casita donde pueda mostrarnos y darnos todo su amor, donde nosotros podamos corresponderle cumpliendo la voluntad de Dios, siendo alegres y formando esta casita que ella nos pidió, esta nación mexicana. Como todos los días a esta hora, pedimos por nuestros bienhechores vivos y difuntos, tanto del venerable Cabildo Colegial como de la Basílica de Guadalupe. Y nos unimos también a las oraciones de nuestros hermanos del Sindicato Nacional de Trabajadores de Infonavit, que vienen a rendir su homenaje anual para presentar un año de trabajo y también solicitar la providencia de Dios para este año que también pondremos un día a los pies de nuestra Madre Santísima. Que el Señor mire sus corazones, los aliente a crecer, a luchar, a trabajar y les conceda también paz en su corazón. Quiero unirme también a las oraciones de nuestros hermanos radioescuchas de ESNE El Sembrador, que desde la Unión Americana y el Bajío se unen para rendir homenaje a Dios y pedir por el eterno descanso del señor Lorenzo, creador de la Bimbo, que fue un gran benefactor de aquí de la Basílica, de las visitas papales, y que el Señor ayer lo llamó a su reino. Con humildad pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amen.
Oremos. Te rogamos, Señor, que la Santa Virgen y Mártir Águeda implore para nosotros tu misericordia, ya que te fue siempre grata, tanto por la fortaleza de su martirio como por el mérito de su virginidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, el sacrificio de alabanza, es decir, el homenaje de los labios que bendicen su nombre. No se olvide nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan con docilidad a sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Así podrán ellos trabajar con alegría y sin quejarse, pues lo contrario no sería para ustedes de ningún provecho. Que el Dios de la paz, el que mediante la sangre de una alianza eterna resucitó de entre los muertos al pastor eterno de las ovejas, Jesucristo, nuestro Señor, los enriquezca a ustedes con toda clase de dones para cumplir su voluntad, y haga en ustedes todo lo que es de su agrado, por medio de Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la casa del Señor por años sin término.
escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellos me siguen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: «Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, cuando Dios creó el mundo, nos dice el libro del Génesis, creó en 6 días todo lo que existe y al séptimo día descansó. El séptimo día es el día del descanso, pero descansar no quiere decir no hacer nada. El Señor hizo el cielo y la tierra, todo cuanto existe, al ser humano, a imagen y semejanza suya. Pero el séptimo día no es que no haya hecho nada, ni mucho menos que se haya desatendido de su creación. El séptimo día es el día de la contemplación, el día del gozo, el día de admirar todo lo que se ha hecho, contemplar el trabajo, gozar de ese fruto que el trabajo ha realizado. De la misma manera, cuando el Señor hoy se reencuentra con sus apóstoles, a los cuales los había mandado a evangelizar, a ser testigos, a curar a los enfermos, a llevar el mensaje de la salvación. Los había enviado como misioneros. Ahora regresaban a contarle lo que habían hecho, lo que había sucedido, sus anécdotas, sus experiencias, su crecimiento espiritual. Y el Señor los invita a descansar. Pero descansar, vuelvo a insistir, no es no hacer nada, sino es reencontrarse. Se reencontraron
y vivieron ellos esa contemplación. ¿Cuántas veces nosotros podemos tener como objetivo, va a llegar el viernes, me voy a ir al antro, voy a hacer esto, aquello, el otro, y me olvido del trabajo, de la familia y aún de mis virtudes? Me olvido de todo, me desatiendo, y eso no es el descanso, eso es despilfarro. El descanso consistiría en reunirnos en familia, reunirnos y contemplarnos, reunirnos para valorizarnos, para encontrar el amor, para manifestar la gracia de Dios. Pero aquí el Evangelio resalta una cuestión: se encontraron con Jesús. Nuestro descanso no puede ser otro sino con Jesús. Por eso la misma gente va y lo busca, tiene sed de Él, andan como ovejas sin pastor cuando no está Él, se reencuentran con Él, se nutren de su palabra, se alimentan de esa doctrina de amor y de misericordia. Y luego el Señor no solamente enviará a los doce, sino aún a más discípulos a llevar ese mensaje, porque se han nutrido, se han alimentado, se han reencontrado, han descansado en Él con el sentido de tomar fuerza, instruirse y amarse. Nuestra Madre Santísima de Guadalupe viene a nuestra patria a construir una casita. Ah, pues ya está hecha, vámonos a descansar. No. Es el momento de encontrarnos, de alejarnos de nuestras preocupaciones. Venimos aquí para congregarnos, para reencontrarnos como familia, para poner lo que somos, lo que tenemos, lo que anhelamos en sus manos. Ese es el descanso. No estoy yo aquí que soy tu madre. Estamos descansando en el cruce de sus brazos. Esa circunstancia, tengámosla en cuenta, es el descanso para ir después al trabajo. Es el descanso después de un trabajo. ¿Qué trabajo le estoy ofreciendo? A lo mejor vengo con las manos vacías pidiendo que me las llene. Eso no es a lo que podemos venir. Venimos a ofrecerle fruto de nuestro trabajo y a pedirle que descanse nuestras manos, nuestro corazón cansado, para ir después, así descansados, al encuentro, a las obligaciones, a comprometernos a crearle una casita, no solamente un monumento, sino la casita de su amor, la casita de su comprensión, la casita de su familia, de nuestra nación. Y ustedes, hermanos de Infonavit, que vienen hoy a rendir su homenaje, recuerden que cuando ella nos pide una casita, la está pidiendo también para quienes lo necesitan. Están pidiendo esa casita para sus pobres, está pidiendo esa casita para sus trabajadores, para el obrero, para quien tiene necesidad de un techo. Son portadores de ese mensaje y fieles cumplidores, como Juan Diego, de esta conciencia de llevar a todos una casita. No quiero terminar sin hacer una pequeñísima reflexión sobre la gran santa que hoy celebramos, Santa Águeda, virgen y mártir, que ofreció su vida con valentía, una joven de 20, 22 años, que ofreció su vida con valentía, entre cánticos. A ella le cercenaron los pechos como castigo por ser de Cristo. A ella se le reza, por tanto, para pedir
cuando uno está enfermo del pecho, el cáncer de pecho, por ejemplo, se le pide a ella su intercesión. Valientemente se ofreció para dar testimonio de quién era su amor, de quién era su descanso, de quién era su devoción, su esposo, de Cristo nuestro Señor. Valiente, alegremente, con la esperanza de alcanzar la corona del triunfo. Se le solicita para cuando hay su intercesión, para cuando hay el problema del volcán Etna, que también está en peligro de erupción, y pues para todos los volcanes, pidamos en especial por nuestra patria, por aquellos lugares donde los volcanes están activos, y pidamos la intercesión de Santa Águeda para que nuestras hermanas enfermas de cáncer de mama puedan también tener un consuelo y un alivio. Que el Señor las bendiga. Oremos los unos por los otros al Señor diciendo: te rogamos, óyenos. Para que los cristianos manifestemos nuestra fe con nuestra conducta, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que quienes no conocen a Dios sean iluminados por el Evangelio, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los torturados y despreciados se vean libres de sus sufrimientos, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros vivamos siempre en la gracia del Señor, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que durante todo este día vivamos en la alabanza divina, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que al celebrar la memoria de Santa Águeda, crezcamos en el amor a Cristo y manifestemos a todos el amor nupcial de la Iglesia, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos peregrinos del Sindicato Nacional de Trabajadores de Infonavit, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California, oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre Santo, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor.
Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos para la alabanza de Dios. Te ofrecemos hoy gozosamente, Señor, este sacrificio, por el cual, al tiempo que conmemoramos la victoria de Santa Águeda, además de proclamar tus maravillas, nos alegremos de contar con su gloriosa intercesión, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de Santa Águeda Mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los demás obispos, que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Cristo nuestro Señor. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso,
dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos Felipe, Marcelina y Lorenzo, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítelos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires: Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptalos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo nuestro Señor. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. A todos los hermanos que peregrinan hoy de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, les suplicamos de la manera más atenta que permitan que primero se acerquen a comulgar los hermanos que están participando de esta misa. Tengan la bondad de esperar la celebración de su misa, que preside por primera vez como cardenal el señor arzobispo de Tlalnepantla, para que podamos participar con él y agradecerle al Señor todos los beneficios que hoy nos concede. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Oremos. Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada Santa Águeda por la doble victoria de su virginidad y de su martirio, concédenos por la eficacia de este sacramento, que venciendo valerosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias.